la música de José Reyes. Escuchemos las gloriosas notas del himno nacional de la República Dominicana. Y al mundo, ¿qué tal? Muy buenas noches, presente 15ª Copa Viva Panamericana de Voleibol Femenino, con el patrocinio del Grupo Telemicro y Viva Dominicana. Viva, estamos de tu lado. Transmisión a través de Telecentro Canal 13, directamente desde el Palacio del Voleibol Profesor Giori Berarias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En esta transmisión, la narración a cargo de Lalo Gómez. Los comentarios con las superestrellas de este deporte, voleibol, República Dominicana y el mundo, Cosiris Rodríguez y Milagros Cabral. Coordinador general, Amos Angladas. Coordinador de piso, Emilio Valdés. Director general, Mario Emilio Guerrero. Producción, comité organizador de la 15ª Copa Panamericana de Voleibol Femenino. La voz comercial, el Moreno Mejía. Damas y caballeros, el plato grande servido está. Todos a degustar. Comenzamos saboreando las voces de Milagros y Cosiris. Buenas noches, mi gente. Bienvenido a este plato fuerte, semifinal. ¿Cuántos semifinales ya? Semifinal. Este equipo, pues, entre Cuba y Dominicana, se verá ya a Puerto Rico, que tiene su pase a la final. Y realmente esto se está poniendo bonito. Todavía hay asientos para ocupar, pero esto está poniendo bonito. Y ahí mismo estamos viendo en pantalla el equipo cubano. La número uno, Dalila Palma. Número dos, Rainieris García. Número tres, Elena Rojas. Número cinco, Yamil Hernández. Número seis, Daimara Descay. Número diez, Emily Borrell. Número 14, Dayami Sánchez. Número 16, Yelenis Díaz. 17, Heidi Casanova. Caridad Matienzo. Número 18, su capitana, Janet Álvarez. Número 19, y Margarita Rodríguez, número 20, su coach, Roberto García. Muy buenas noches a todos los televidentes que hoy van a apreciar este semifinal. Cosini, buenas noches. Buenas noches, Mila. Lalo. Chocolatico, buenas noches. Buenas, hola, ¿qué tal, Peramosa? Saludos, Milagro, saludos, Cosini. Igual para el Moreno Mejía, dándose siempre su sorbito de café. Bueno, lo cierto es que como se esperaba y como uno anticipaba, Puerto Rico ya ganó su pase, ya aseguró estar en la final mañana a las 5 de la tarde, que es el horario en que se estará jugando esta final. ¿Contra quién? Bueno, uno presume que deberá ser contra la República Dominicana, por la potencia que se ha visto a lo largo del torneo, pero lógicamente que las cubanas están aquí, algún mérito habrán de tener. De todos modos, como decía el Moreno, el plato está en la mesa. Nos preparamos todos para disfrutar de este manjar. República Dominicana contra Cuba, Milagros y Cosiris, que si fuera
7, 8, 9 años atrás, sería más difícil vaticinar. Sí, sí. Hoy se hace un poquito más cómodo uno pensar que Dominicana debe avanzar a la final. Sí, por supuesto, como te acabo de decir, unos añitos atrás había nombres que pesaban, apellidos fuertes, sí, jugadoras inmensas, campeonas olímpicas en más de una ocasión, tres como veces, una Yumelka Ruiz, Zoe Lavarro, Nancy Carrillo, gente que está marcada en el voleibol de la élite. Este equipo, un equipo que prácticamente es nuevo. Un equipo muy joven, pues, sí. Muy joven también. Bueno, pero fíjense ustedes, la capitana, Matienzo, tiene apenas 22 años. Sí, 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 realmente joven este equipo. Y un equipo que tiene mucha potencia como todas las cubanas. El mismo prototipo, un equipo, la número uno, es una colocadora altísima que tiene, pues, todas las cualidades para ser la colocadora. Si tú estás diciendo que Milagro vino con su camiseta, pues hay que entrar. Que no te quepa la duda de que la mía está aquí debajo de la mesa. Déjala. Con mi tenis, mi rodillera y todo. Por si acaso, hay que ponerse. Y el reloj para calentar los tornillos. Por si hay que ponerse el roster. Por supuesto, hay que ponerse en el roster. Nosotros se tratamos con nuestro rifle cuarto. ¿Y ustedes pueden todavía? ¿Ustedes juegan todavía? Oye, por lo menos. Hay algo que se llama corazón y actitud, que es mejor que cualquier físico. ¿Ustedes juegan empresarial, vieja gloria o qué? ¿Vieja de qué? Master. Vieja nada. Ah, no. Ustedes son master. Oh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué entienden ustedes? Que debe pasar esta noche, y pensando incluso, viendo anticipadamente lo que puede suceder mañana, Milagros, hoy se vio a un Puerto Rico muy superior al equipo de los Estados Unidos. Totalmente, un equipo que entró a buscar su plaza, su final, estar en la final, y se lo ganó jugando un tremendo voleibol a tremendo nivel. Bueno, realmente sí. Y de parte de Dominicana, yo espero lo mismo. Bueno, yo, de este partido, porque este es el plato fuerte, lo que la gente está esperando, porque ya Puerto Rico está sentado, todo el mundo quería que esta final fuera, República Dominicana, Puerto Rico, estamos casi, casi ahí. Una cosa, un Puerto Rico muy distinto jugó hoy al que jugó con Dominicana anteriormente, un Puerto Rico agresivo, sí, muchos bloqueos, sí, como siempre, mucha defensa, un juego excelente. Ahora, estas cubanas vienen a jugar. Está como Adriana jugar, sí, a ellas son jóvenes, pero ellas saben lo que pasó aquí en el 2003. No, están marcadas también. No, y ellas saben jugar voleibol, claro, también. Que sí, y claro, tienen, como tú decías, la habilidad y el talento. Sí, claro. Como todos los atletas cubanos. Así mismo es. El partido para estar aquí fue 5-6 con Estados Unidos. Con Canadá. Pero 5-6. Sí, pero acuérdate que también le dieron 3-2 a Estados Unidos. Ah, en la regular. Ah. Ellas le ganan a Estados Unidos. No, ellas algún mérito tienen. Yo te digo una cosa aquí. Si vienen todas a jugar el partido, puede ser un partido muy entretenido. Muy entretenido, exactamente. Porque en el partido, no anterior, sino en el anterior del anterior, la Matienzo se desapareció, que hubo que sentarla y no jugó más. Nunca entró a partido. Pero en semifinal jugó bien contra Canadá. Sí. O sea, y la número 20, la Rodríguez, esa jugadora también, una jugadora muy efectiva de la zona zaguera y delantera. O sea, que si el equipo de Cuba juega, puede ser un partido muy entretenido que todos esperamos. Ay. Porque de verdad que lo que pasó ayer con Argentina, yo tuve pesadilla. Un punto a favor al equipo de Cuba es que la bloquea mucho Cosiri. Y mira la estatura de la acomodadora de Cuba. Tiene que tener 6'4", 6'5 de estatura esta jugadora. Muy buena, me encanta verla a ella porque siempre coloca en salto. Y eso es muy importante entre las acomodadoras. Y tiene a quien pasarle la pelota. Tiene, como decía Osiris, a esa número 20 espigada, Margarita Rodríguez, sí, y a la misma Matienzo, sí, la capitana, sí, 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 que tienen buen salto, saben atacar en ambos lados de la cancha, tanto en la zona 4 como en la 2. Y ni hablar de Daimara Lescay, sí, que ayer fue el punto principal para que el equipo le ganara a Canadá con sus bloqueos. Así ahí mismo, en el centro. Sí. Así mismo. También, viniendo de la banca, número 19, Janet Álvarez, una jugadora muy efectiva que si calienta en el saque, no puede complicar el recibo. Es una jugadora que tiene un saque muy agresivo, número 19 de Cuba. Igual que Matienzo, y gracias que no se puede quedar atrás. La zurda, que la no se zurda mucho número 2, sí, pero muy buena. Es muy buena, muy buena. O sea que vamos a ver este partido, con este pero partido sí, que disfrutar. La libero de Cuba también, muy experimentada. Sí, claro, sí. Estuvo con el equipo de ensueño, sí, también. Claro, esta que libero. Sí, ella estuvo aquí. Nosotros jugamos contra ella. Emeline Borré, tremenda, sí, tremenda libero que tiene
el equipo de Cuba. Sí, muy bueno. Es que tiene mucho juego, a pesar de que no es, de que no es muy vieja. 24 años. Pero ha jugado 24 pero años. Ha tenido bastantes juegos. Llegó, le pasó como a, le pasó como a Priscila. Exacto. Priscila llegó a juntarse con ustedes en la selección, sí, con 15 años para 16. Así por es. Eso uno ve que Priscila apenas con 31 años, sí, cualquiera cree que tiene 38. Por el tiempo, por el tiempo que tiene viéndola. Eso también pasaba con nosotros, la gente que nosotros somos mayores. Exacto. Es así. Exacto. Es que empezamos a sonar muy temprano. Es que ustedes comenzaron a los 15 a brillar con la selección. Cuando tenemos que... Entonces, cuando mira, pasan... ahora parecemos que tenemos 16. Entonces, cuando pasan 25 años, uno cree que pasaron muchos. Como muchos, pero 20 años no es nada, dime, decía Gardel. No, por Dios. Miren, entonces, ahora está la República Dominicana. Tiene tremendo equipo, tremendo talento. Sí, claro. Y yo creo firmemente que independientemente del talento que tiene Cuba, si las muchachas dominicanas vienen a jugar como lo saben hacer, si no se distraen, si no se duermen, deben ser las que avancen a la final mañana. Y me dice Puerto efectivamente Rico. Lalo, un equipo muy sólido. Definitivamente. El seteto y la banca también, que ha dado tremendo resultado a Mato cada vez que mueve su equipo. Pero como tú dices, si no se duerme, tiene que venir a matar, a jugar bien, porque Cuba es un equipo que no se le puede dar tregua. Lo importante es que jueguen todas también, mira, claro que jueguen sí. todas, que juegue Mambrú, que siga jugando positiva, que metan las cinco que los cambios que hagan cambios su trabajo. Las centrales, obviamente, que comiencen a bloquear y hacer su trabajo. Si todo el mundo juega, pienso que el partido... El cambio de Binet, sí, que claro, los últimos sí. juegos no ha funcionado muy que bien en su saque. Ha tirado el saque por tierra las veces que ha llegado... hacer el cambio Marcos, y esperemos que esta noche sea la noche de ella. Pero ha sido el torneo de Gina Mambrú. Excelente. Se ha destapado como la mejor atacadora del equipo dominicano. Betania ha estado sólida, aunque hay que decir que todavía viene en recuperación de la lesión. Ni hablar de Brayley. Que ha jugado como toda una veterana. Y lo de Brenda, no necesita ni siquiera tarjeta de presentación. Así es. Cada pelota que le pasa cerca, ella la levanta y eso le pone el juego difícil a cualquier contrincante. John Kaira Peña, desde la banca, entra en 2 minutos, casi 7 puntos, como si nada. Marian Persona. O sea, es increíble también ese gran cambio que hace Marco Quiles con Peña, que está, o sea... Está con el doble cambio. Está en una condición óptima. La veterana Priscila, cuando ha entrado, también ha hecho su aporte. Excelente. Realmente el equipo está sólido en estos momentos. Vamos a ver si entramos en el partido del principio y marcamos nosotros el ritmo de juego que nosotros queremos llevar para pasar a esta final. Bueno, pues vamos a darle en lo que se preparan, terminan de prepararse y salen a la cancha. Ya los estetos, un sorbito de café al Moreno Mejía. 15ª Copa Viva Panamericana de Voleibol Femenino. Indubeca, una empresa preocupada por contribuir con el desarrollo de los dominicanos. Promueve el deporte y el trabajo en equipo. Somos alegría y tradición en sabor. Somos Indubeca, orgullo dominicano. Llegó el crisolito con un sistema Brefácil. Se tapa y se mantiene de pie. Un potecito hecho a tu medida. Crisolito, tu crisol para cada día. Sale y disfruta que sabe tu día con todo el sabor de Cola Real. Saca lo mejor de ti. ¡Viva! Estamos de tu lado. Metrogas, ya estamos aquí. Metrogas, 809-620-2222. Grupo Rica, 50 años, haciendo tu vida más rica. PH de León, mejora tu mundo. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Logomarca, un compromiso con la excelencia en su 30 aniversario. Ministerio de Turismo, dando su respaldo a nuestras mejores embajadoras, las reinas del Caribe. Soñadora, banca de lotería, donde le brindamos solidez y garantía. Ven a Grupo Aviamar y conoce el vehículo que más te conviene de la mano de nuestros expertos. De aquí sale montado sí o sí. Entra Lalo Gómez. Bueno, ya estamos viendo ya el sexteto de Cuba. No hay cambio con relación a los partidos anteriores. Ellas han estado siempre con ese grupo. Y ahora está la presentación y vamos a escuchar a Pedro Carrera con la presentación de las jugadoras dominicanas. Libertad, Marte, Rica,
con el número 17, Gina Mambrú. Número 18, su capitana, Betania de la Cruz. Número 20, Brayeli Martínez. Con el número 5, the number one, la número 1. Número 5, Brenda Castillo. Su entrenador, Marcos Quivier. Bueno, ahí vemos el septeto por el equipo de Dominicana. Ninguna variación. La número 1, Anelis Vargas. Olisbeth Mejía, centrales. Nibeta Marte, con Gina Mambrú, con los amarillos puesta. Decana de la Cruz, la capitana, con Brian Martínez. Salidora, por zona 4, como se le quiera decir. Ahí está el septeto del equipo de Dominicana. Septeto Ridor. Con la libero, como siempre, Brenda Castillo. Brenda Castillo, la número 5 del equipo dominicano. Y como de costumbre, Anneris es la que se queda en lugar de en su lugar, Brenda Castillo como libero. Todo listo para comenzar. Y el equipo cubano se prepara para el saque. ¡Viva! ¡Viva! Estamos de tu lado. El remate de inmediato por la zona 2. Punto. Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Caliente, Cosiri y Gina, ¿eh? Ella no se ha fijado en ningún momento en esta copa. Gracias a Dios. Está en su mejor momento como jugadora. Gina Mambrú, que ya cumplió 30 años. Sí. Ay, sí. El remate en diagonal de Rodríguez. Bien allá por Brian y ella misma el ataque. Vaya del equipo de Cuba. Vaya de Cuba, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Soñadora, banca de lotería. Donde le brindamos solidez y garantía. Comenzó el ruido ensordecedor y allá va el saque. Viva de la China. Viva, estamos de tu lado. De Puerto Plata para el mundo, Lisbel Eve Mejía. La acomodada con Rodríguez. Allá está la China. Otra vez la pelota. Trata de salvarla. Gina no le llega. Punto para Cuba. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. 2-1. Arriba Dominicana cuando la capitana Matienzo al saque. Viva. Viva, estamos de tu lado. Julian Caridad Matienzo. Ahí estaba la central Agnelis, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Yo pienso que Nibeta tiene que usar mucho los centrales. Cada vez que pueda a la hora aquí llegar a la mano de Nibeta, usar las centrales Agnelis y a Lisbeth, porque las centrales de Cuba bloquean, pero cuando están paradas, si tienen que mover la mano, pues se les dificulta un poco. Como son muy jóvenes, son también un poquito lentos estas jugadoras de Cuba. Creo lo mismo que tu cocina, sí, que deben de jugar por el centro. Sí. Bueno, ahí estaba. Por la zona 2, Gina Mambrú. Junto a Aster. Aster, donde tú eres la estrella. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha construido centros de obras a nivel nacional, como son construcción y reconstrucción de calles, carreteras, autopistas, circunvalaciones y puentes. Impactado directamente con ellas en las obras productivas del país. En obras públicas, más que construcciones, somos servicios. El saque con potencia y efecto de Gina de nuevo. El ataque de Gracia. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Lo que decía, no sé, no recuerdo cuál de ustedes, de la zurda. Wow, porque sí, bien le dio la zurda ahora. Regla, sí. Rainer y Gracia. Ella está tranquilita, no hace ruido, pero le da y sabe jugar. Tranquilita. Tiene mucha habilidad. Usa su brazo porque da para la línea de diagonal. Sí, sí. Que no es común en los zurdos, ¿eh? El saque viva era de Lescay. El ataque de Anneri Valdés. Junto a Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Llegó Crisolito. Con sistema abre fácil. Se tapa y se mantiene de pie. Un potecito hecho a tu medida. Crisolito, tu crisol para cada día. 5-2. Brian y Martínez. La mayor de las Martínez con su número 20 con el saque viva. Viva, estamos de tu lado. Mala recepción. Trataba de corregir Gracia, pero apareció Anneris. Y Betania, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. 6-2, Andivia ya arriba fue a buscar a la sur.
lindo, señor. Excelente, muy bien marcado. Wow. Una jugadora precisa, un bloqueo que estaba formado. Bien formado. Realmente, muy bien bloqueo de la mitad. Ahora se va por el lateral con el servicio de Brayley Martínez, punto para Cuba, 6-3. Está el partido, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Logo marca un compromiso con excelencia en su 30 aniversario. Y hay un saque, viva, viva. Estamos de tu lado. De Heidi Margarita Rodríguez, con el saludo para la Tuti. Esa sí es buena. La mejor organizadora de Santiago. Besos para ella. La inmensa. La Cruz Allina. La Sub Hernández en el centro con Villanueva. Pero ahí estaba la buena defensa dominicana. Borrell. Margarita Rodríguez. Bueno, la botó Betania en el bloqueo. Punto. Aster. Aster, donde tú eres la estrella. 6-4. El saque de Margarita Rodríguez. Saque viva. Viva. Estamos de tu lado. Muy mal el bloqueo. Una desorganización muy mala. Saltó primero Betania y luego a Neri. Sí. Una bola saque que hay que parar el tiempo para sacar la Margarita, que es muy positivo de zaguero. Betania por la zona 4, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Grupo Rica, 50 años, haciendo tu vida más rica. 7-4. Betania, over del bloqueo de Cuba. El saque de Aneris. Villanueva en el centro, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. BH de León, mejora tu mundo. Tenemos que tener cuidado que con las centrales de Cuba siguen atacando. Me encanta, son las mejores. Muy buena bola. La entrada de las centrales cubanas es tan distinta a todas las demás. A mí me encanta, es gigante. Siempre atacan arriba. Siempre altas. Bonito el saque ahora de Gracia. Mejor la acomodada de Marte y el ataque de la China. Punto Aster. Aster, donde tú eres. Tiempo técnico. Falta. Años han transcurrido desde aquel evento inolvidable. 30 años de gloria, de esplendor, de un evento modelo. Una representación digna de nuestros atletas. Unas instalaciones únicas. El Comité Olímpico Dominicano, en conmemoración de su 70 aniversario, hace que Santiago se vista de gala y celebre el 30 aniversario de los 15 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86. Este jueves 14 de julio a las 7 de la noche, asiste a la gran gala de celebración de los 30 años de Santiago 86 en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración. Un abrazo fraternal. La 15ª Copa Panamericana de Voleibol llega a ustedes gracias al auspicio de Viva, Aster y Telecentro. Bien, como nos regresamos, transmisión a través de Telecentro Canal 13, 15ª Copa Viva Panamericana de Voleibol Femenino. Cosiris, Milagros. Bueno, llegó la ola, la famosa ola. Comenzó la ola. Que me quiero poner mi uniforme, yo no sé, pero yo me lo quiero poner, señores. Y Milagro también. Yo te la puedo poner. Ay, Dios mío, Agenda llena, hermoso el Palacio del Voleibol. Y sigue entrando gente. Cuando viene Niverka Márquez, la número 7, por el equipo dominicano, el saque viva. ¡Viva! Estamos de tu lado. Recibe Borrell, malo a la recepción. Margarita de zaguero. Bueno el ataque, pero ahí está. Brenda la sube con Betania. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Impresionante el acomodo de Brenda Castillo hacia Betania, que rompe con este remate. Porque todo el mundo está esperando a Mambrú, que es la que tenía allá de frente. No se la dejó Chan. Sirvió Iberca. El remate en el centro era de Villanueva, no puede. Margarita la vende, acomoda ahora. En el centro viene Brayley, la sube Brenda, ya que la vieron. El ataque en diagonal, por la 4 de Betania, un Aster. Aster, donde tú eres la estrella, llegó a tu vida. ¡Qué
diferente. Para terminar con ese café mate, impresionante, señores. La decisión de nuestro atacador Agostini, positiva. Sí. Una defensa, un punto que va. ¿Saben una cosa? Que me van a poner el bolero. Cuando venía a ocupar mi puesto a la mesa en el primer juego, me dieron un golazo en la cabeza. Eso es suerte. Y este estuvo cerca. Y ahora volvió esta aquí también. Este estuvo cerca. No, estuvo aquí, junto conmigo. Excelente. El presidente de la Federación Dominicana de Voleibol mandando saludos a su familia allá en Nueva York, a José Luis, a Johanny, a Moncho, a Divina, a Edu Virgen. Ese es Alexis. Alexis no, está en San Francisco. Y a toda su familia, lógicamente, en Nueva York. Esto es en la Yagüiza de San Francisco, donde es el mundo. Claro. A Lacey, como le dicen para allá. En nuestro Cibaeño. Bueno, y mis mensajes, mis saludos internacionales. ¿Tú sabes que lo mismo internacional? Sí, sí, dale para allá. Sí. Para Luis, ¿de dónde conseguiste? De Hawái, mi amor. Hawái, Luis, está escuchando. Beso para ti, te queremos. En Puerto Rico, a Miguel, que está con Luke y viendo este partidazo. Excelente de la China ahora. Después que devolvieron el bloqueo, devolvió la pelota, que atacaba por allá Brian. No, fue una autoasistencia de Manuel. Autoasistencia. Y China repintó ese punto. Muy, muy, muy buen punto ahora. Hay excelente. Hay un saque viva, viva. Estamos de tu lado. De la capitana Betania de la Cruz. 11-6 el partido. Con potencia como siempre. Viene Matienzo, pero ahí está Brian Martínez, como si fuera libero. Matienzo de nuevo. El bloqueo le da en el brazo a Matienzo. Punto. Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Bueno. Impresionante ahora esta jugada. Mira la jugada como se. Mira, mira. Y bloqueo y le da. Y le pasa. Claro. Nada que reclamar de excelente. Matienzo. Excelente. Muy buena Gina. Su agresividad me encanta. Como defiende su punto. Y los árbitros que están. Saque viva, viva. Estamos de tu lado. Potente el ataque por allá de la zona 2 de Margarita Rodríguez. Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Una notita acá de Emilio Valdés. Ese es el coordinador de piso acá. Dice, para toda mi familia en San Francisco de Macorís y Castillo, de parte del Caballito. Así que ahí está el saludo para toda esa gente buena de allá. Recibe Brenda. A tomar en el centro. Con la China. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. La China atacando donde le gusta con Siri. Por el centro. La misma China se dispone al saque viva. ¡Viva! Estamos de tu lado. Impresionante cómo ha regresado la China, señores, cuando muchos apostaban a que no iba a volver a pisar una cancha de voleibol. Luego de esa lesión difícil que tuvo, pero realmente excelente cómo está. Bueno, aquí trató. Brian se tiró otra vez como libero. No, es que Brian, aparte de que tiene 2 metros y algo, es una jugadora que tiene una facilidad para defender extraordinaria. Pues ¿sabes por qué? La actitud que ella tiene y la disponibilidad para levantar balón. Me encanta la actitud defensiva de Brian. Sí. Liberka. Brian y Martínez, el ataque preciso. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. El ministro Gonzalo Castillo destaca la importancia de la planificación y ejecución de obras ejecutadas en la gestión del presidente Danilo Medina y su influencia en la generación de riquezas, señalando que esa ha sido la clave del éxito de este ministerio. En obras públicas, más que construcciones, somos servicios. Excelente, excelente. Como baja el partido, 14-8 y Gina Mambo. Acaba de hacer Gina Mambrú para colocar a Dominicana 15-8 en este primer set. Aprovecho la oportunidad para saludar a Rafa Ramos allá en Puerto Rico y a toda su familia y a su sobrina Luzki, que está viendo el partido. De verdad, gracias por la sintonía siempre, Rafa. Te queremos. Sigue la acción. Otro punto. Saludos para la Tuti de nuevo. Aster, donde tú eres la estrella. Tiempo técnico, 16-8, arriba Dominicana. Pausamos. Hey, pa.
paquetéalo y habla por paquete con Viva. Llévate uno de estos equipos desde 500 pesos en prepago, con cámara, radio, Bluetooth, reproductor MP3 y mucho más para que te acomode el bolsillo. Actívalo si busca el paquete que más te convenga para que hables aquí o fuera a la mejor tarifa y tienes mini mensajes gratis y WhatsApp e internet ilimitados. Viva, estamos de tu lado. ¿A qué sabe tu día? Sal y disfruta ¿A qué sabe tu día? Con todo el sabor de Cola Real. Saca lo mejor de ti. Si me gusta, dice, me siento muy orgullosa de ti, te amo papi, mi hija Elizabeth Jairolina Mejía Mejía. Qué vaya, bella, qué bonita. Estoy temblando de emoción. Qué bonita. Mejía y Mejía. Ay, hija. Un saludo grande. Bueno, el segundo tiempo técnico, 16-8, llega la República Dominicana arriba y 8 de ventaja cuando ya va el saque Viva de Gina Mambrú. ¡Viva! Les cae, buscaba el hoyo ahí. No lo encontró. Borrell levanta la pelota para Hernández. El ataque potente y preciso, wow, de Rodríguez. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Excelente ejecución de Margarita. Qué por encima puesta, del bloqueo. Muy bueno. Ok, encima del bloqueo. Saludos para el doctor Morales, Pablo Pinedo, Robin Ulloa y Eres Villar, allá en el Parque del Este. Gracias por la sintonía, mi gente. Bueno, a mí me están llegando tantas notas, pero que entienda la gente que para mí es un poco difícil. Sí. Porque tengo que estar con estos comerciales. Así que un saludo para todos. Niverka con el Lenis y el paso de Valer. Esa no falla. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Ven al Grupo Viamar y conoce el vehículo que más te conviene de la mano de nuestros expertos. De aquí sale montado sí o sí. 17-9, señores. El primer set de este tremendo encuentro entre Cuba y Dominicana. A ver quién pasa definitivamente a la final contra el equipo de Puerto Rico mañana. Y Anneli, muy positivo esta noche, milagro. Está jugando hace mucho daño el equipo de Cuba. Sí, y entonces tiene que seguir Niverka atacando con Anneli, que está muy efectiva. Así mismo es. Tiempo perdido por el entrenador de Cuba. 18-9, el primer set, señores. Realmente Dominicana le han trabajado como las condas, como decimos nosotros, en ese ámbito del voleibol. Un Cuba que está haciendo su cosita, está poniendo en torno al mundo, pero Dominicana no ha dado prueba. Hemos tenido mucha efectividad con el saque, Dina Mandrón, Bradley y la que más está sacando ofensivo. Y Cuba, como no ha sido nunca un buen receptor, pues se dificulta muchísimo más el juego. Las centrales casi no han atacado. Le manda decir Francisco Pinal, pero parece que él no ha visto a Milagro todavía. La cámara nos hizo una toma al principio, que mañana con la camiseta 10 y con la 15. ¿Ustedes tienen que dejar? Bueno, yo lamento decirle todo que esa camiseta no es. Sigue el partido y el ataque de Melis. A Melis en el centro, punto alto. Donde tú eres la estrella. Sigue Vivete castigando a Cuba con Anneli por el centro, con la jugada detrás. Muy efectiva, muy bueno de parte de él. Excelente, ahí vemos la repetición de la actitud del ataque de Anneli. Y es así, ¿por qué cambiar si no tenemos resultados? Excelente. Sigue por ahí. Nuevamente Brian bota. Sí, el saque. Creo que le están poniendo el saque porque quieren tratar de que no pueda acoplarse para que sigan jugando por el centro, donde no están haciendo la cosa. Porque cada vez que la tercera ha atacado es allá arriba y por tienda que la tiene, entonces sí. Es una buena decisión para Dominicana cuando ejecutan el cambio y viene un saque. Saque Viva, Viva, estamos de tu lado. Entra Palma con Rodríguez, pero nada, ella bota el servicio y vuelve la sustitución.
líder donde tú eres la estrella. Indubeca, una empresa líder siempre preocupada por contribuir con el desarrollo de los dominicanos. Promueve el deporte y el trabajo en equipo. Somos alegría y tradición en sabor. Somos Indubeca, orgullo dominicano. Saludos para el proyecto Cacique Boechío, apoyando el deporte. Saludos para ellos. Bueno, Guineta al saque. De parte de Dominicana, viene a la institución. Saque viva, viva, estamos de tu lado. La acomodada con Rodríguez, busca el hoyo, lo encontró. Dice Tatiana, el árbitro principal, la referee principal. Dice que encontró el hoyo. Yo la vi que ya la agarré. Yo vi que Betania la subió, pero ella. Binet. Fue Binet. Para mí la había subido, pero si está más cerca que nunca. Claro, no, ese es el 17 del árbitro. No, ella le pagan para eso. No, ella está ahí. 20-11, Lalo. Saque viva, viva, estamos de tu lado. La acomodada de Marte, Gino Mondrú, se fue a la guerra. Un brazo. Hasta donde tú eres la estrella. Francisca Fabián en el 30 de mayo. Joel Villamella con su madre Ramona. A todo dar. Excelente la ejecución del ataque sagrado de Gina Mambrú, que la central de Cuba se rezagó un poco con Lisbeth y no pudo llegar a agrupar el sonado. Así es. Bueno, saludos para la madre de Peco Contreras. Ay, saludos a Don Tamayo. Ambos, tanto su madre, Germania de los Santos, como él, están viendo el partido allá en Tamayo. Qué bien, así saludos. Que Peco se fue a visitar, para ellos. Peco se fue a visitarla hoy para allá. Excelente. Sabe que viene, se pasó 6 meses en Dubái. Sí. Regresó recientemente y ahora fue de Cuba. Así es. Sí. Ahí está, sigue el partido. La China buscando por la parte central. La vende el equipo de Cuba. Otra vez. La China, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. No hay por qué cambiar el número de juego. La central está poniendo toda la bola por tierra. Debemos de seguir aprovechando este milagro. Porque las esquinas de Cuba no agrupan al bloqueo del centro, no ayudan. Agrupa. Entonces, eso uno contra uno, mientras se vuelve con las colonias, pues lleva la ventaja. 23-11, está este por mi set. Liberca, la acomodada con Mambrú. Ahora nada más la cruza. Margarita Rodríguez, se va largo el remate, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Bueno, set point para la dominicana, 24-11. Un primer set que las chicas del principio quedaron en el partido. Y Cuba que realmente no ha podido, pues, ay, qué linda, perdón. Me gusta ese tiro de cámara. Me gusta, qué cosa más fabulosa. Busca el hoyito y lo consigue Dominicana. Punto. Excelente. 25, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Bueno, tendré que meter 25-11 nosotros. ¡Alzamos! Vecina, y yo te oyó la noticia. El crisolito ya lo tengo en mi cocina. Me encanta, se para, se abre y se tapa. El potecito que todo el mundo esperaba. Desde que hoy se lo dije al vecino. Ya fui colmado a buscar mi crisolito. Vecina, ya vi el nuevo crisolito. Vaya al colmado y pídalo ahora mismo. Vecina, ya vi el nuevo crisolito. Pero se cerraba que ya yo compré el mío. Pide en tu colmado el nuevo crisolito. Un práctico potecito hecho a tu medida. Crisolito, tu crisol para cada día. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. Música y sabor.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. En este espacio debería estar el anuncio de alguno de nuestros clientes, pero como nos lo dieron a nosotros, su agencia de publicidad, en lugar de hacer un anuncio nuestro, decidimos darte algo mejor. 10 segundos para que prepares una deliciosa picadera con un jamoncito, tu salami de mallita y que la disfrutes sin perderte ningún detalle del juego. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. 10. 9. Córtalo finito. 8. 7. 6. Apresúrate. 5. 4. 3. No olvides los fritos. 2. 1. 0. Ahora puedes seguir disfrutando el programa junto a un delicioso salami de mallita con fritos y de las ideas salvajemente creativas que hicimos para nuestros clientes. Molenlow Interamérica. Con el patrocinio del Grupo Telemicro y Viva Dominicana, Viva, estamos de tu lado, transmisión a través de Telecentro Canal 13, 15ª Copa Viva Panamericana de Voleibol Femenino, y hay un saque Viva, Viva, estamos de tu lado, entra. Betania de la Cruz es la encargada del saque Viva. Magali Ortega de Argentina dice, viéndolo por el cel, pero viéndolo al fin, el punto directo de Betania con el saque, punto Aster. Aster, estamos de tu lado, llegó el crisolito, con sistema abre fácil, se tapa y se mantiene de pie, un potecito hecho a tu medida, crisolito, tu crisol, para cada día, Lalo. Mi hermano Lalo en sintonía, qué juego, Víctor Vargas. Tu hermano, tu tocayo. Se va a reventar el celular. Eso era tu tocayo. Buena la recepción de los Bell. Con buen intento. Qué manera de comenzar el primer set, el segundo set de República Dominicana y de Cuba, de verdad que se ha desaparecido. Eso mismo es, realmente muy ofensiva, están ahora con ese saque. Y es una buena actitud, porque es un pase al final que se está jugando. Y un mensaje posible, lo que están ahora mismo esperando para jugar la final. Eso mismo es. Excelente ejecución de China ahora, defensa de Cuba. Buenísimo. Matieso, un ataque un poco sin fuerza, pero... Que se creía que se iba, pero sí, picó en la línea, sí. Cayó bien allá atrás. Sí. La Matieso sabía que ahí no podía ponerle fuerza al remate. Así es. Trató de cruzar la pelota y encontró un hoyo allá atrás. Hay un saque Viva, Viva, estamos de tu lado. La misma Matieso, recibe Brenda, que esa no falla. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Sal y disfruta que sabe tu día con todo el sabor de Cola Real. Saca lo mejor de ti. Me encanta la actitud de Niverka jugando con los centrales. Me encanta. Así descansan un poco nuestras batitas de las esquinas. Sí. Y le da confianza a las centrales para el partido de mañana, que la vamos a necesitar. Pero un error técnico de Cuba es sacarle a Brenda. Como 5 o 7 saques sí. A Brenda, la mejor pasadora del torneo y del equipo de República Dominicana. Bueno, aquí les cae, encontró un huequito ahí después que Agneri rozaba la pelota. La central, Daimara les cae, logra el punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Ella, Viva, estamos de tu lado y precisamente hay un saque Viva. Es la misma, Daimara les cae. Recibe Bryelin. Acomoda Marte con Gina Mambrú. La vende, la compra. Agneris. Aster, donde tú eres la estrella, Metrogas. Ya estamos aquí, Metrogas, a 809-620-2222. O sea, no perdona. Excelente de Agneri, que le vendieron el balón e inmediatamente no perdonó. Bueno. Ni verga. No, esa es Gina. Saque Viva, Viva, estamos de tu lado. Hernández. Wow. Acomoda con Margarita, por ahí está Brenda. Gina Mambrú se fue a la guerra. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Grupo Rica, 50 años haciendo tu vida más rica. Dice un fanático, mira que me gusta Gina, que yo la veo con ese cuadro después de hacer un punto. Excelente. De Brenda, señores. Muy buena, muy buena. Que casi la volaba y saltó y le dio arriba. Sí. Y Gina Mambrú termina con este zaguero. La acomodaba. Ahí estaba.
Neri con el bloqueo. Otro bloqueo de Brian y ahora sube Borrell. Alta Gracia atacando. La bola no puede salvarla ahora. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. VHD León, mejora tu mundo. Bueno, 5-3, el segundo set. Cuba está tratando de reaccionar ante el bloqueo y la actitud dominicana. Mucha defensa, mucho contraataque. Vamos a ver cómo viene ahora Cuba en este set. Mucho de todo. Sí, ahí está Brenda. El ataque de Brian Martínez. Por la 4, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Esa muchachita todavía no tiene 20 años. Ataca por el centro, por de opuesto, por todos los lados. Y la forma en que defiende, sí. Es una jugadora completa. Sí, realmente sí. Que es muy importante eso, ser muy completo. No pudo Casanova aquí. No podía Casanova, la 17 de Cuba. Punto Aster para Dominicana. Aster, donde tú eres la estrella. Loco marca un compromiso con la excelencia en su 30 aniversario. Brian Martínez con el saque Viva. Viva, estamos de tu lado. Bueno, un saludo a las chicas del equipo de voleibol del colegio La Hora de Dios y a su profesor Darío Guzmán. Gracias por la sintonía. El saque y la bota. Horta, la número 3 recién entrada, punto 8. Tiempo técnico, pausamos. Todos los días están llenos de metas diferentes. Eres valiente. No porque no sientas miedo, sino porque siempre lo vences. Entonces, vuela con los pies en la arena. Que quien corre más riesgo es quien nunca se arriesga. Y si no vuelas, salta, camina, corre, pero no te quedes sentada. Que nada detenga tus ideas. Tu cabeza es un mundo que mejora el mundo de todos. Banco BH de León. Mejora tu mundo. Bien, como no, continuamos acá directamente desde el Palacio del Voleibol. Estamos en la 15ª Copa Viva Panamericana de Voleibol Femenino. Ahí están las estrellas del comentario. Cosiris, Milagros. Bueno, ahí está la estadística del primer set. 23 puntos, 8 cubas, 24 servicios, 12 cubas, 95% para un 11 en recepción. Cuba 41 para un 22, 73%, 27 en ataque. Dos bloqueos dominicanos, Cuba no bloqueó en el primer set. Esa es la estadística del primer set. Y en este set dominicano está 8 puntos por 3. Realmente un encuentro que se está tornando muy importante. Y vemos las estadísticas, Milagro. Ahí se demuestra los errores del equipo que le da el equipo de Cuba dominicana. Sí, así mismo es. Y siempre se ha hecho eso. Todo el equipo de Cuba, pues, cometen bastantes errores. Sí, es verdad. Y aquí lo demuestran en esta estadística. Hay un saque, viva, viva, estamos de tu lado. Brian Martínez recibe Matienzo, la acomodada, el ataque potente. De gracia, la zurda. La botó el bloqueo, así que punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Ministerio de Turismo dando su respaldo a nuestras mejores embajadoras, las reinas del Caribe. Si es por el nombre, tiene que ser dura la gracia, se llama regla. Ah, sí. Y viene de Cuba. Sí, porque en Cuba hay muchas reglas, ¿sabes? Por la Virgen y esas cosas. ¡Excelente! ¡Bragelin! Impresionante. La actitud que tiene esa chica para defender con sus 2 metros y algo. Matienzo buscando un hoyito, no lo encuentra. Gina de zaguero. Rodríguez. Pero ahí está la defensa de Gina ahora. La acomodada. Ahora la sube Betania. No cuesta, sí. Nos viene costando, perdón, desde el principio de la copa. Los rallies largos no los ganamos, Milagro. No entiendo por qué. No tenemos la decisión para terminar. No se este punto para terminar, claro. Ahí. Para el próximo entrenador. O sea, que viva, viva, estamos de tu lado. La acomodada de Marte por el centro. Vino Gina ahora. Mambrú la botó. Punto Aster para Cuba. Aster, estamos de tu lado. Miren eso ahí.
Hola, hola. Moreno Chocolatoso. Qué rico. Tu hermano Radamés Ramos. En sintonía, salúdame a Claudio, Miki y a toda mi gente en Puerto Plata. Excelente. Regla, gracias, con el saque. Recibió Betania. Otra vez, Gina de zaguero. Ahora sí, Mambrú se fue a la guerra. Punto este. Donde tú eres la estrella, venga Grupo Biomar y conoce el vehículo que más te conviene de la mano de nuestros expertos. De aquí sale montado, sí, sí o sí. Sí. Raymond Cepeda, desde Puerto Rico, estoy en sintonía viendo el juego. Así que saludos para Raymond. Saludos, Raymond. Buena ejecución ahora, buscando las manos de Matienzo. Estaba formado el bloqueo y hizo la mitad. Estaba en diagonal, de ahí se hacía fácil, sí, sí. Rematar para las manos. Excelente, ahora ahí con la repetición, hizo la mano totalmente a la China. 9-7, bueno, pues se pega Cuba. Hay un saque, viva, viva, estamos de tu lado. Betania en diagonal, punto antes. Se paró Cosiris, se paró Braya, se paró Milagro. Separó todo el mundo. Hacerle el saludo. Oh my God, impresionante. De 4x4 arriba. No, muchachos, eso fue el final de los finales. Había que poner otra gente, 7 gente. No, exacto, va a decir, porque ahí no va nadie. No va nadie. Macho Supito, ella lo dio, ¿no? Excelente de parte de Ben. Saque, viva, viva, estamos de tu lado. Acomoda Borré. El ataque de Margarita Rodríguez, pero ahí está Brayelin. Betania, por la 2, junto a Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Excelente ahora la ejecución. Brayelin sigue arrastrándose en el piso, levantándolo todo. Me encanta ese voleibol. Son dos liberos que tenemos, Cosí. Me encanta ese voleibol. Eso es, tenemos que hacerlo todo, no solo atacar, exacto, sino también defender. No importa la estatura, no importa nada, se pueden levantar balones. Hola amigo, buen trabajo aquí en el estudio de mi casa viendo el juego junto a José Pichardo. Felicidades, Junior Brea, dominicano campeón, dice Brea. Con Dios delante. Oh, wow. ¡Otra vez! Betania de la Cruz, señores, imparable. Impresionante el trabajo que está haciendo nuestro equipo. Cuando pide el equipo de Cuba un tiempo técnico, 13-8, en este tiempo que acaba de venir el equipo cubano, vamos a ver si Cuba trata de seguir haciendo la fuerza dominicana. Un dominicana que todo el mundo está dentro del partido. Las 7 jugadoras están concentradas en lo que tienen que hacer. Todo el mundo en asistencia, todo el mundo lista para defender, todo el mundo positivo en ataque. Realmente impresionante el desarrollo de este partido en la carrera de Cali Combinado. Un equipo que le está dando al público lo que quiere. Espectáculo, voleibol es bueno. Eso es para ustedes, mi gente. Un dominicana Cosiri trabajando en la defensa. ¿Qué equipo te gana a ti cuando tú te levantas toda la bola? ¿Tú demoralizas el equipo? Por supuesto, es que no hay manera de que se ataque, porque ahí está, donde quiera hay una reina del Caribe para levantar un balón. Realmente es impresionante como estamos jugando este set. Excelente, señor. Déjenme que me dejen bien aquí, miren a Alexis ahí donde está de frente, el otro sí, del voleibol. Sí, nuestro querido almirante. Dice acá, saludos a la familia de Alexis García en la Yagüiza de San Francisco de Macorís. Esa es la provincia Duarte. José Luis, Joanny, Moncho, Divina, Edubíes. Así que para todos, Alexis, ahí está tu gente. Saludos. Bueno, mucho tiempo en el aire la pelota. Ahora aparecieron las chinas. Eso me gusta, los rally blancos.
¿Qué bien hicimos ahora? Ahora súper bien. Y de que ella tiene ya un momentito ahí, sacando. Tiene sus 4 o 5 puntos sacando. Excelente, ahora como Gina cerró esa línea, impresionante. Muy bueno, Ralph. Betania de la Cruz con el saque, ¡viva! ¡Viva! Estamos de tu lado. El remate potente para Matienzo punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella, ven a Grupo Aviamar y conoce el vehículo que más te conviene de la mano de nuestros expertos. De aquí sale montado, sí o sí. Saludo en Jaina, en especial para la familia del campesino Juan José, muy especial para John y sus hermanos. Impresionante, Brayley Martínez. Con un bella que dura con dos, imagínate dejándola con un bloqueo. Déjalo. Hay que ponerse. Excelente. Quiero mandar un saludo, señora, a mi gente del Club Naco, que están ahí, a Lucho, que está con su gente en sintonía. El saque de la China. Saque la acomodada en el centro. Y el ataque del Sky punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Dice mi amiga Maribel que el saludo para Frank, Francisca, Fabián, es de parte suya. No de parte mía, sino de Maribel. Qué bueno. 15-10. República Dominicana ya ganó el primer set y está arriba en el segundo. Recibe Brayley. La acomodaba por la 2. Ambrú. Se fue a la guerra. Punto 16. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Tiempo técnico 16-10. Pausa. Nueva Kia Sportage 2017. Distribuye Grupo Viamar. Directamente desde el Palacio del Voleibol Profesor Giori Berañas, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. 15ª Copa Viva Panamericana de Voleibol Femenino. Cosiris. Bueno, ahí está la pizarra, primer set para Dominicana 25-11 y en ese segundo set vamos 16-10, señores. Un saludo a la familia Gomel, Santiago Nel, en Santiago. ¿Sabes quién lo envía? José Yeya Ibar. ¡Qué fino! A Karina Constanzo también y a doña Lidia también, que están en sintonía. Muy bien, saludos con la reina del Caribe. Para Cornelio Martínez, el piloto. Mi favorito, saludos para ti, mi corazón. Bendiciones para ti y tu familia. Sigue el partido y el saque, viva para Gina Mambrú. ¡Viva! Estamos de tu lado. El saque con potencia, con efecto más bien. En el centro estaba Horta, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Bueno, Cuba que aprovecha cada pase bueno para colocarle las centrales, porque son las que realmente están haciendo los puntos con el equipo cubano, ya que por las esquinas pues, está muy marcada y el bloqueo no permite que la jugadora cubana entre. La vendió recibiendo Dominicana el ataque de Gracia, pero ahí estaba Brenda Castillo, no pudo Aneri con el ataque, punto para Cuba. Aster. Aster, donde tú eres la estrella, dice, también nosotros te estamos viendo. Ahí está entonces seguramente Lenín, está el varón, esa María. Bueno, un saludo para todos allá y la hija de su papá. Pues seguimos entonces. La dejó en la malla y como Chacumbelo. Ella misma se metió. Así es. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. El ministro Gonzalo Castillo destaca la importancia en la planificación y ejecución de obras ejecutadas en la gestión del presidente Danilo Medina y su influencia en la generación de riquezas, señalando que esa ha sido la clave del éxito de este ministerio. En obras públicas, más que construcciones, somos servicios. Bueno, buscaron el hoyito, ahí lo encontraron las cubanas.
Se pegan de 4, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Bueno, 17-13. Sí, el partido está ahí todavía. Sí, bailando, sí. Estamos bailando pegados, sí. Cambiamos el ritmo. Así que a mí me gusta. A mí me encanta, sí. A mí me gusta pegado. Sabroso. Es como si fuera un mosaico. Exacto. Y eso se baila. Betania. La deja cruzar. Le pasó la de Kung Fu. Se confundió. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Indubeca, una empresa líder, siempre preocupada por contribuir con el desarrollo de los dominicanos. Promueve el deporte y el trabajo en equipo. Somos alegría y tradición en sabor. Somos Indubeca. Orgullo dominicano. Sale Meris. Entra a Mallorquina Viné. Para el servicio o el saque viva. Viva, estamos de tu lado y frente a nosotros, mi jugadora. Ahora la cruzó. Ahora... Pero Siri, un Cuba que sigue cometiendo errores fáciles. Y eso es lo que la tiene a 6 puntos de Dominicana. Y vamos a... ¿La última pausa nos quedamos? Ok. El equipo de Cuba, sí, el equipo de Cuba. 19-13. Un Cuba que quiere pegarse, pero por los errores, la indecisión. Demasiado realmente, pues, no saben aprovechar las oportunidades que el equipo dominicano, las pocas que le están dando. El dominicano que no cesa. Que dominicano, cada... un equipo muy sólido, que busca estar en la final. Así es. Que quiere jugarle para combatir lo que está pasando Dominicana a territorio cubano. Así tiene es. Que dejar de hacer errores. Recordar a las personas que mañana salgan tempranito de sus casas, porque la primera jornada empieza a las 3 de la tarde y la segunda jornada comienza a las 5, luego de que termine la medalla de bronce. Así es, a las 3, la medalla de bronce, el que pierda aquí contra Estados Unidos, perdiendo Puerto Rico a primera hora, y entonces el ganador contra Puerto Rico a las 5. Así es. Sigue la acción, Margarita Rodríguez, el ataque, pero ahí está la defensa dominicana, como de costumbre, Betania. El ataque era suave. Rodríguez con potencia. Pero ahí estaba Viné. Tratan de salvarla. Se tira Brenda. No puede. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Llegó el crisolito. Con sistema abre fácil. Se tapa y se mantiene de pie. Un potecito hecho a tu medida. Crisolito, tu crisol. Para cada día. 19-14. Dominicana arriba en este segundo set. Cuando viene Alena Rojas al saque para el equipo de Cuba. Acomoda Marte, apareció el Sky con el bloqueo ante la China, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Señores, como que se quedaron raros con Siri, ¿eh? La gente bueno, está... mi amor, es que ella la acaba de coger sola, bonita. Sí, ahora cerraron un poquito más que Siri. Claro, sí. Cerraron el bloqueo del equipo de Cuba porque le estábamos haciendo demasiado punto por... el centro. La acomodada con Rodríguez. El bloqueo de Betania. La bota, punto. Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Bueno, del 809-779-2044. Dice aquí hay un grupito escuchando, viendo la transmisión. No tengo identificación, no sé, pero un saludo para todos allá. Bueno, pues del 849-255-7392. Saludos, claro. En sintonía con las reinas del Caribe. Excelente ahora la ejecución de Margarita, que ha puntuado 3 veces por la línea 2 de zaguero. Y Cuba se pone a 2 puntos del marcador dominicano. Se cambió el ritmo totalmente de la fiesta, señores. Bueno, se pegó de 2 el partido. Así mismo es. Cuando viene Horta con el saque viva. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Mala recepción y como tiene que ser, punto para Cuba, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella, Metrogas, ya estamos aquí, Metrogas, 809-620-2222. Le dice Marcos Pierre a Wilson, toca la chicharra. Así mismo es, 19-18 pegaditos, el tiempo de Dominicana, un Cuba que ha cambiado la actitud. Ah, por cierto, sí, ya va. Y ha hecho 5 puntos consecutivos de gran marcador y Marco tiene que poner el muchacha para poner el tiempo y hablar con su jugadora. Así mismo es que el recibo no está llegando a la sesión de Dominicana. No está llegando. Está llegando. Está complicando un poquito lo
el K1 de nosotros. Vamos a ver si el tiempo le funciona al Dragón Mago Pujés y Horta deja el saque, o por lo menos lo pasa más fácil. Exacto. Para que podamos hacer un K1 más cómodo. Bueno, en sintonía también Juan Daniel Balcácer, historiador dominicano. Oh. Así que le manda saludos y el llave Junior Vea también a Balcácer. Ese es un saque viva, viva. Estamos de tu lado. El ataque con el remate potente de Metallica junto. Aster, donde tú eres la estrella, Kelvin. El teléfono que termina 2044 es Kelvin, dice desde el campo, eso es el Salcedo. Excelente, ah, muy bueno ahora. Llegó la recepción, claro, y pudimos hacer una jugada cómoda, ¿no?, de la Betania en la zona 4. Y punto número 20 para Dominicana. 20-18, señores. Arriba Dominicana en este segundo set. También quieren estar en la final. Así mismo es, punto número 21 para Dominicana. Aster, donde tú eres la estrella. 21-18. Iberca Marte, colocadora dominicana con el saque viva. Viva, estamos de tu lado. Se produce el saque. La recibe Gracia. Acomodada con Rodríguez, consigue el punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Bueno, está jugando la cubana. Sí, sí, está jugando. El partido está de dos. Así mismo es. Y aquí viene el SAT, el cambio. Entra Palma, sale la acomodadora Hernández. Con el saque viva, Palma. Viva, estamos de tu lado. Moreno está gozando, soy muy increíble. No, porque este narrador me trauma. Subió Betania, la bajó. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Punto número 22 para Dominicana. Nuestra capitana por zona 2. Arriba de todo el mundo, señores. 22-19. ¿Cuándo viene nuestra Betania de la Cruz? Al saque. Saque viva, viva. Estamos de tu lado. 22-19. Betania, la capitana. Potente de servicio. Acomoda para Matienzo. Y ahora la que consigue el punto es Sky ahí en el centro, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Una notita. Es Kelvin desde el campo de Bayaguana. Aquí está Rubio, digna, viendo el juego. Bueno, un saludo para todos. Mi gente ya de Bayaguana, Sierra de Agua, sí, señor. Ay, sí, saludo para Bayaguana, que hay unos ríos preciosos. Señores. Me pregunta mi sobrina Lisleida, ¿y cuánto es que mide Brenda Castillo? Ay, la Brendita. Es cinco. 1.67, que eso es... 5.5. No menos. Pero tiene un corazón más grande que este pabellón. Increíble. ¡Oh! El Sky poniéndose la pila. Te lo dije. Entre el Sky y Gracia ahí. El bloqueo a Gina, que ahora se fue a la guerra, pero este va. Ahí está. Ahora no pudo. De uno el partido. La algarabía de Dominicana para poner presión. El servicio, saque viva. Buena recepción, mejor la acomodada y el ataque. Punto, Aster. Aster, donde tú eres la estrella. 21, así se calla la boca. Como decimos nosotros, este árbitro de Bolívar. Así es. Hacia China, donde te gusta a ti. Por el centro. Lisbel Eva Mejía, la China, con el saque viva. ¡Viva! Estamos de tu lado. Con este remate, China tiene las gradas, señor. Bueno, mi amor, y le perdió, mi amor. Como la manejo. Bueno, se anima la gradería. Recibe Gracia. A tener que cruzar la Borrell. Diverca, la acomodaba. Aparecía Brayelin, pero se la devolvieron. Otra vez Brayelin, otra vez se la devuelve. Gina Mandrú. Punto. Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Excelente ahora. La ejecución de Gina Mandrú, el zaguero 24-21. Set point para Dominicana en este segundo set. 24-21. Saque viva de la China. ¡Viva! Estamos de tu lado. Excelente. Saque de salto, pero suave. La acomodada por la 2, el ataque de Rodríguez. Por ahí no. ¡China! Ahora encontró buena defensa del otro lado. Gracias con el
ataque. Niverka la subió. Brenda. El ataque fue suave de Gina. No se pudo. La bota. Remate largo. Muy largo. Hubo roce. Hubo roce. Así que no hay todavía final del set. Punto para Cuba. Hacer donde tú eres la estrella. Viva, estamos de tu lado, Metro Gas. Ya estamos aquí, Metro Gas. 809-620-2222. Grupo Rica, 50 años haciendo tu vida más rica. La dejó en la malla y como Chapin Bebe, ella misma se mató. Punto 25, 25-22. Gana Dominicana el segundo set. Vamos a la pausa. Dominicana arriba, 2-0. Diva, ya no tienes que pagar tan caro para usar tu roaming. Sí, porque con Roaming Diva hablas desde allá a precio de aquí. El único servicio de roaming 3G a precio de llamada local para que puedas navegar y hablar en 3G desde Estados Unidos sin gastar de más. Actívate o si ya eres cliente, marca numeral 123 numeral para que hables y te conectes desde allá a la misma tarifa de aquí. ¿Qué estás esperando? ¡Viva! Estamos de tu lado. ¡Ey! Todavía te queda mucho tiempo para jugar. Mira, Dale. El tomar bebidas alcohólicas es para mayores de 18 años. Haz tu parte para crear una sociedad más consciente. Destapa con responsabilidad. ¿A qué sabe tu día? Sal y disfruta a qué sabe tu día con todo el sabor de Cola Real. Saca lo mejor de ti. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. Bueno, señores, muy buena la información para la gente que no pudo adquirir boletas para el juego de mañana. Aquí al ladito del Palacio de Bolívar, porque ya está todo vendido, realmente pues hay gente que quiere ver esta gran final mañana. Entre, casi, vamos a darlo por hecho, Dominicana, Puerto Rico. Eso va a ser toque de queda, eso va a ser... mejor que la final panamericana. A las 5 mañana, a las 5. Es así. Porque el juego primero es a las 3 por bronce. Así es. Y luego a las 5 entonces va oro y plata. Así es. Una información posible que tengo. Que mucha gente dice que las boletas se están vendiendo en el mercado negro a 3 mil pesos. Y uno de ellos mismo se me acercó y me dice, Milagro, la boleta está volviendo a 500 pesos. Así es. Así que el que quiera venir, a 500 pesos está la boleta afuera. La cruza, Frayel Martínez, Matienzo, el ataque, pero ahí está, Brenda, Roberta, Blanquita, Pandru, el saludo otra vez, de Cosiris y Milagro. Ella sabe de eso. Punto Aster, Aster, donde tú eres la estrella. Dios. Se pareció a mí, Dios mío. Cuando allá se pase lista. Wow. Padre Dios santo. Buena la oficina de Gina Mambrú, que ha estado en la guerra desde el día 2. Déjenme, señores, cuando inició esta Copa Americana. Ese fue un saque, viva, viva, estamos de tu lado. ¡Gina! ¡Otra vez! Mambrú, junto a Aster. Aster, donde tú eres
la estrella. Protección y asistencia vial en carreteras y autopistas en las unidades de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En Obras Públicas, más que construcciones, somos servicios. 2-0, señor, estamos ya en este tercer set y sigue la China en el saque. Buena defensa de Brenda. Ryan Martínez, excelente ahora el ataque. Buena defensa de Cuba. La pasa Margarita como puede, pero en control del movimiento en zona 5. Punto para Cuba. 2-1, le pone el número a la casa Margarita Rodríguez. Ese es un punto Aster Aster, donde tú eres la estrella. Grupo Rica, 50 años haciendo tu vida más rica. BH de León, mejora tu mundo. Caridad Matienzo con el servicio. La acomodada para Gina. Donde tú eres la estrella. Señores, pero Gina se ha cogido el tercer set para ella. 3.3 remate de Gina Lambrou. Crédito para la China, que saltó, la central se quedó y Gina pudo atacar con un solo bloqueo. Wow. Gracias a la finta que hizo la China. Sí. Bueno, sí, Anneli Valdés, perdón. Les cae contra un hoyito ahí, punto 2, punto Aster para Cuba. Aster, donde tú eres la estrella, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Gina, que ha jugado en unas 5 ligas como refuerzo por Europa, en una entrevista que yo le hice, dice que ella siempre soñó jugar junto a Milagro. Y digo yo, ¿y te tocó? Dice, gracias a Dios, me tocó jugar con Milagro. Mi compatriota del club, Los Cachorros. Así es, allá en Cristo Rey. Esa soñó mejor que yo. Porque yo nunca soñé que estaría aquí con estas dos damas. A mi mejor. Y se te hizo el sueño. No, pero ven acá. ¿Y qué damas? Aún sin soñarlo. 3-3. 3 iguales, Dominicana y Cuba. Este es el semifinal. 2-0, gana Dominicana. Taimara Lescay recibe Brayley. Ataca Brayley. La subió ahora Matienzo. La acomodaba con Rodríguez. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Ministerio de Turismo dando su respaldo a nuestras mejores embajadoras. Esas que están ahí en cancha. Las reinas del Caribe. Primera vez que se va arriba Cuba en este partido. Sí. 4-3 en este tercer set. Así es. Rodríguez, que es una opuesta tremenda a Tosiri, es la que más puntos lleva del equipo de Cuba, con más de 80 puntos. Es muy positiva, yo dije en ese partido, es una jugadora que hace de todo, te ataca tanto de atrás como de adelante y la usa mucho. Sí. La usa mucho la colocada. Ese fue un punto Aster Aster, donde tú eres la estrella y ese es un saque viva, viva. Estamos de tu lado. Mala recepción ahora de Cuba y excelente ahora. La jugada efectiva de Miranda Vázquez y Anneli Valdés. Así es, el punto Aster. De mi jugadora, Aster, donde tú eres la estrella. Lo dijo. ¿De qué será del Moreno? ¿Se desahogó? Es la del Moreno. Señores, un saludo a Eddie Medina, a su esposa Daisy y a su hijo Eric, que están pegaditos ahí en la televisión. Eso para ustedes. La acomodada en el centro, Horta, se encuentra en Dennis. Gracias, Bota y Bola. Aster, donde tú eres la estrella. Logo marca un compromiso con la excelencia en su 30 aniversario. El saque viva para Brian Martínez a continuación. FIFA, estamos de tu lado. 6-4, Dominicano arriba, tercero, buscando la barrida. Se va largo, punto para Cuba. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Soñadora, banca de lotería, donde le brindamos solidez y garantía. Es impresionante que Brian siempre el tercer set, el tercer saque, perdón, lo gusta. Yo no entiendo. En toda la situación que va a sacar, sí, el tercero, el otro sí. Antes sí. Que le así es. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Anneli, la bola estuvo del lado de Cuba y Anneli intentó salvarla, pero lo que hizo fue cometer invasión. Invasión de Anneli, así que punto para Cuba. Se igual el marcador. Aster, donde tú eres la estrella. Margarita Rodríguez con el saque viva. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Acomodando Brenda. Atacaba Betania, pero la defensa dice sí. Otra vez recibe Brenda. Acomoda Marte por el centro. Viene Brian. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Está pidiendo invasión de Brian en la zona zaguera, pero no. Saltó muy cerca de la línea, pero no pisó la línea. Así que, punto 7 para Dominicana, Dan. Así es, y de hecho, los árbitros
dejan la jugada como tal. Alneris con el saque, la acomodada para Gracia, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella, ven a Grupo Viamar y conoce el vehículo que más te conviene de la mano de nuestros expertos. De aquí sale montado, sí, sí. Regla Gracia, número 2. Chocolate, yo espero que con ese sí o sí de nosotros salgamos montados con esto. Ay, por ahí sí. De verdad necesitamos. Gina Mambrú, punto Aster. Aster. 8-7 de parte de Dominicana y Gina Imparable. Señores, nos vamos a una pausa. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. Mientras los atletas alrededor del mundo nadan, superan obstáculos, corren y pedalean en su camino a Río, eligen Visa, la mejor manera de pagar en los Juegos Olímpicos Río 2016. Décimo quinta Copa Viva Panamericana de Voleibol Femenino, directamente desde el Palacio del Voleibol, a través de Telecentro Canal 13. Y ahí hay un saque, viva, viva, estamos de tu lado. Y Berca Marte, cuando el partido está arriba de uno, República Dominicana. La acomodada de Hernández con Margarita Rodríguez junto a Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Dando la batalla a Cuba. Claro. Se intenso, señor, del principio del tercer set. Cuba demostró que quiere estar, parece, en la final y quiere estar tratando de. No lo vamos a hacer. Con Dominicana. Nosotros seguimos con él. Mira ahí. Betania, qué inteligente. Junto a Aster. Eres la estrella, logomarca, un compromiso con excelencia en su 30 aniversario. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Y hay un saque, viva, viva, estamos de tu lado. La misma capitana, Betania de la Cruz. Potente y con efecto, la acomodada en el centro, la bota, Brayelin, junto a Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Calle, está puesta, bloqueada, ha hecho punto ofensivo, ahí está la repetición del bloqueo, un bloqueo a Brayelin que le saltó sola, muy bien ejecutado desde el remate por la central de Cuba, la Sky. 9 iguales. En el centro, la China, una jugada no bien sincronizada, pero no apareció nada. Excelente, claro que sí. Dejó picar la bola detrás del bloqueo de Cuba. Porque no la llegó a agarrar, porque si la agarra le dio la agarra. Sí, ellas se están mirando. O sea, cuando tú miras, es porque tú le vas a dar. Hay un saque, viva, viva, estamos de tu lado. De la China, la tiró en diagonal, por el lado derecho, punto para Cuba, Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Buscando a Nemo, China, con ese saque. ¿Buscando a quién? A Nemo. La bota, le devuelve el favor, la Matienzo. Y este buscando a Dori. Ahí estamos, a la par. 11-10, señores, Dominicana en el marcador. Está encima de Cuba ahora. Cuba, que había tenido ventaja al lado en el tiempo técnico. Así es. El saque para la Mambrú. Saque, viva, viva, estamos de tu lado. Aparece siempre que la de Sky esa aparece. Sigue la acomodadora buscando al Sky, porque es la que está haciendo el daño ahora mismo al equipo dominicano.
por el centro con su bloqueo. Ahí vemos la repetición, siempre que la bola le ha llegado a las manos a Yamila Hernández, le coloca a las centrales. Que no fue la mejor decisión, no fue la mejor decisión, pero la buscó. Claro. Liberta por el centro, Gina. Pero ahí está el equipo cubano defendiendo. Toca la bola. Doble toque, punto. Dominicano, punto A. Donde tú eres la estrella. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desarrolla un amplio programa de mantenimiento de túneles elevados constantemente, así como el programa de bacheo y asfaltado de las calles, colocación de tapas de alcantarillas y limpieza de invernales, entre otras labores. En Obras Públicas, más que construcciones, somos servicios. Ahora buscó a Rodríguez, Yamil Hernández, y consigue el punto. Aster, donde tú eres la estrella. Logo marca un compromiso con excelencia en su 30 aniversario. Impresionante la opuesta de Cuba, la forma que le mete la bola a Cusini detrás y delante, poniéndola ahí nada más. Liberta Marte, invitación. La malla. Punto para Cuba. Aster, donde tú eres la estrella. En sintonía, Nino y Aura. Milagro. Activos ahí en el televisor. Milagro, el vuelo, ¿qué pasó en esa jugada? Bueno, Liberta lo que quiso fue, subió y hizo que la central creyera que ya le iba a dar. Pero el árbitro cantó malla de Liberta en la parte de abajo. Que no entiendo, porque ahora, en la nueva reglamento, si tú no invades, no, si no invades la jugada contraria, lo petó aquí y ella no invadió. Yo vi, o sea, eso fue por eso. La malla de abajo. Por eso yo pregunto. Ustedes conocen más la parte técnica del juego. Por eso ella le dijo, ¿por qué me canta la malla? Y él se miró a Alejandro Álvaro y le preguntó, ¿por qué si eso ya se vale? Se le fue la guagua ahora a Rafael en este jugador. Porque realmente no debió ser. Y Cuba toma el mando otra vez 14-12 en este tercer set. Así es cuando Margarita Rodríguez con el saque viva. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Recibió Brenda. Liberta acomodando en la 4 con Betania, pero ahí estaba el bloqueo potente de Yamil Hernández. Otra vez Betania. Aparece Horta. Bloquea y punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Ven a Grupo Viamar y conoce el vehículo que más te conviene de la mano de nuestros expertos. De aquí sale montado, sí o sí. Señores, Horta en este bloqueo sacó con los brazos. Madre mía, hasta a mí me dolió. La gente en el partido ahora en este punto 15-13, excelente la jugada de zaguero de Brayley Martínez. Ahí está la Brayley con saque viva, viva, estamos de tu lado. Alneris la deja en la malla. No, le han cantado fuera de posición a Cuba. Fuera de posición a Cuba. Mala rotación. Mala rotación, fuera de posición. Hay una jugadora que está pasándole a una que está de delante y no puede ser. Tiene que tener cuidado con eso. El árbitro la vio y se lo cantó. Pero, menos mal, porque Andrea había errado el saque. Erró el saque, pero vuelve al saque viva. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Recibe gracia. Acomoda bien con la misma gracia. Yamil Hernández, Margarita Rodríguez. La cruza Brayley. La sube Borrell. La acomodada. Ella misma se mató. La dejó en la malla. Aster, donde tú eres la estrella. Saludos para mi amigo, mi hermano Nino y ahora ya San Cristóbal. Hermano, te adoro, gracias por tu sintonía y tu apoyo siempre. Pues sí, ahí es donde yo digo que el equipo de Cuba comienza a cometer esos errores. Claro. En un momento donde está la rapidita. Así mismo es. 30 años han transcurrido desde aquel evento inolvidable. 30 años de gloria, de esplendor, de un evento modelo. Una representación digna de nuestros atletas. Unas instalaciones únicas.
El Comité Olímpico Dominicano, en conmemoración de su 70 aniversario, hace que Santiago se vista de gala y celebre el 30 aniversario de los 15 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86. Este jueves 14 de julio a las 7 de la noche, asiste a la gran gala de celebración de los 30 años de Santiago 86 en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración. Un abrazo La 15ª Copa Panamericana de Voleibol llega a ustedes gracias al auspicio de Viva, Aster y Telecentro. 15ª Copa Viva Panamericana de Voleibol Femenino, con el patrocinio del Grupo Telemicro y Viva Dominicana Viva. Estamos de tu lado a través de Telecentro Canal 13. La narración, Lalo Gómez. Hola, amigo Lalo, dice Siri Guzmán. Saludos para todo ese equipo de narración. Este momento de regocijo une a todos los presidentes de las federaciones del Movimiento Olímpico Dominicano, con productos que llenan nuestro pueblo de orgullo del bueno. Arriba Dominicano, Osiris Guzmán. Ah, le prestamos la ola del fútbol. Ay, mi madre, con Osiris, ¿tú qué es eso? Salúdame con pueblano. Saludos a mi amigo amado que tiene su familia en su casa. Besos y abrazos para ellos que están en sintonía y apoyamos la familia. Bueno, mañana tendremos pantalla gigante, señores, cortesía de Viva, para todas aquellas personas que no pudieron conseguir sus boletas hoy para asistir mañana a lo que será el gran cierre de esta copa. Pantalla gigante, cortesía de Viva, que estamos de tu lado. O sea, mientras el que pagó está con nosotros acá, el que no consiguió la boleta se queda al ladito ahí en la pantalla grande. Y disfruta de este ambiente, claro. Como quiera, igual. Sí. Estará esta pantalla al lado del palacio, en el pabellón de práctica. Bueno, muy potente el ataque por la zona 4, pero hacia afuera. Así que punto para Cuba, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella, ven a Grupo Biomar y conoce el vehículo que más te conviene de la mano de nuestros expertos. De aquí sale montado, sí o sí. El saque Viva de Gracia, la acomodada de Liberto con China. Mambrú se fue a la guerra, punto Aster. Tú eres la estrella y Nubeca, una empresa líder, siempre preocupada por contribuir con el desarrollo de los dominicanos. Promueve el deporte y el trabajo en equipo. Somos alegría y tradición en sabor. Somos Nubeca, orgullo dominicano. Hay que decir que hasta el juego de hoy, China precisamente es la mejor atacadora dominicana con 55 puntos. Claro, hay que destacar que 10 se siente uno, porque siempre le caía así los últimos años el detalle de la cruz. Todas las pelotas. Y ahora tenemos tantas jugadoras. Mira, tenemos a Gina ahora mismo que está comandando todo lo que está pasando desde el principio de este evento. Oye, la defensa. Una Brian que está ahí. El equipo contrario no sabe a quién es. A quién es que se la van a pasar. Exactamente. Es muy fácil cuando usted tiene de frente a un solo jugador o jugadora. Es muy fácil usted saber a quién se la van a dar. Exacto. En la mayoría de los momentos va a premiar. Así es. Aquí no se sabe. Ni el equipo dominicano lo contrario. Aquí puede ser la China o Neri por el centro, cualquiera de las dos, pero si está persona, lo mismo. Puede ser Gina, puede ser Brian, puede ser la propia Betango, cualquiera. Así es. El equipo cubano pidió un tiempo porque había perdido ya la ventaja. Ya Dominicana ahora está 18-17 y el entrenador cubano dice que vamos a tratar de eliminar errores, porque es verdad, las cubanas al final siempre deciden muchísimos errores. Siempre, a la hora buena, sí, del 20 ya, comiencen a hacer los errores el equipo cubano. Recibió Matienzo, atacó Margarita Rodríguez. Punto Aster, donde tú eres la estrella. Y está bueno el ritmo. Y entra la ahora arriba. Sí. Que le dio ahorita 5 puntos. Y cabe destacar que la número 17, Heidi Casanova, es la titular central, una de las titulares junto con Sky. Y la sustituyeron por Alena Rojas, que ha hecho un buen trabajo. Y Cuba cambió su actitud. Excelente ahora, abogada. Excelente, usando las manos. Afuera. Sí. La mano de afuera del equipo de Cuba.
Excelente. Punto número 19 para la dominicana. Punto Aster, donde tú eres la estrella. Eres el Moreno Mejía, dice la pregunta de Lenny Mesa. Así que un saludo para mi hermana Lenny, sí, señores, ese soy yo. Y su sorbito. El hijo de doña Kakira. Un sorbito de café para él. Pero no del medio, dijo. El ataque de Matienzo. Pero la pelota está viva. La sube Borrell. Ahora acomoda bien Hernández la bota. El bloqueo de la China. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Sustitución. Sale Yamil Hernández. Entra Palma. Con el número uno por Cuba. Dalila Palma. Al servicio. Viva. Viva. Estamos de tu lado. Y esa jugadora nació en el 1999. Una nena. Ay, mamá. La acomodó Palma. Atacó Matienzo. La botó el bloqueo. Punto. Aster. Pues sí, no podemos dormirlo. El equipo de Cuba está jugando desde el principio. Así es. Y sigue batallando porque también el público está pidiendo que Dominicana comience a guerrear. Así es. 20-19 por parte del equipo de Cuba. Un saque viva, viva. Estamos de tu lado. Bueno, esto se está cayendo. Saludos en Mongas para José Luis Paulino, periodista destacado, y para Tony Genao, uno de los locutores más pegados de esa provincia, Bravía. Aurelio Suárez, también Aurelio, un saludo para ti. La gente está preocupada porque el tiempo se acaba aquí. Ahí estaba el remate de Matienzo, el bloqueo de Brayerin. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Empezamos la rapidita, 21 Dominicana, 20 Cuba. Un Cuba que no se quita, pero un dominicano que no cede a nada. Excelente la ejecución de Brayerin sola por zona 2. Un bloqueo que necesitábamos porque son 5 puntos, eso son más rápido. Y estamos viendo pegado también. Sí, que cualquiera puede hacer los 5 puntos. Eso es así. La China. Con el saque viva. Viva, estamos de tu lado. 4 puntos y Dominicana está en la final. A Tomás Hernández en el centro, con el Sky. A sube Neris, ahora es Brenda. Rayelin. Otra vez a Neris, liberta. Gina. Mambrú, pero el bloqueo la devuelve en terreno bueno. Punto para Cuba. Punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Ministerio de Turismo dando su respaldo a nuestras mejores embajadoras, las reinas del Caribe. Estoy pujando aquí, me dice Kermis. Selección nacional. En la pantalla estamos viendo a Brian, que acaba de caer, no cayó muy bien. Donde están entrando los médicos a revisar qué pasa, qué le pasa a Brian. ¿Ese es tu tobillo o la rodilla, Costini? Pienso que fue el tobillo. A ver, aquí está la repetición. Cayó solo. Tobillo. Sí, el tobillo. Pisó a la jugadora puesta de Cuba. Sí. Hay una expresión nuevamente. Pero no se ve que se dobla mucho. No. Realmente o sea, no parece de tanta consideración. No. Okay. Esperemos que sí, que se pueda reincorporar a la acción nuevamente. De hecho, todavía no la han sacado para atenderla afuera. Sí. Se está incorporando. Vamos a ver si puede seguir. Mientras tanto, el partido está empatado a 21. Se nos pasó lo arriba. 21 iguales. Saludos para mi familia, papi, mami, mis hermanos allá en San Cristóbal. Y a todo mi pueblo, que sé que están en una sola televisión. Bueno, aprovecho. Acá dice, hola Moreno Mejía. Estoy con mi esposa Marisol y mis 4 hijos, Gonzalo, Randy, Michael y Brian. Favor saludarlo, su amigo Gonzalo. Sí, señor. Güey, saludos a Edward Tavares, el colega de hoy mismo. Y su hijo, Edward Jr., así que en sintonía también. Es el país. Es Sergio Abreu. Y el mundo, porque a Milagro le tiran de fuera. Sí, internacionales. Hawái, Finlandia, Corea, Rusia. Bueno, Villamella está con nosotros. El Sergio Abreu representando. Y mi gente de Puerto Rico que se sigue reportando. A Jesús, que está allá en Puerto Rico, que está en Jesús, que amor, que quiero decir como que se manda para mí. Bueno, sigue la acción. Y sigue encendido este Palacio Nacional del Voleibol, tiempo pedido. Por Dominicana, 21 iguales, ahí estamos. Mira, entró Priscila. Por Brian. Sí. La van a atender ahora afuera para. Bueno, mañana tenemos un partido muy importante.
¿verdad? Así es. Buena por parte de Manco, sacar a Brian. Que no la entre más. Tú ganas 2-0. Tú estás ganando 2-0. Así es. Y este set está para cualquier lado todavía. O sea que tú no tienes por qué apretar el botón del pan. Además que tienes jugador ahí que pueden hacer no un papel de trabajo también. Está en la Peña, Priscila Rivera. Que Priscila puede hacer el trabajo por tu lado de Gerard. Y esto es lo que, claro que, sí, lo que va a hacer ahora. Cerrar este partido. Ya saben hacerlo. Bueno, así es. 21 iguales. Mientras tanto, el saque de Janet. Janet Álvarez, saque viva. FIFA, estamos de tu lado. Álvarez con el saque, bueno, pero recibe bien Priscila. La acomodada con la 4 con la zurda, gracias. Pero ahí está el bloqueo dominicano. Aneri Valdés, roza la pelota. Álvarez, punto Aster. Aster, donde tú eres la estrella. Bueno, muy buena la decisión ahora por Agneri. Una bola que parecía perdida porque la bola free que levantó Priscila no fue la mejor, pero realmente una buena ejecución y el punto 22 para Dominicana. Así es, 22-21 con 3. Y Dominicana juega mañana la final contra Puerto Rico, que le ganó a los Estados Unidos el derecho de disputar la medalla de oro de este certamen. Un don que es, uno tiene cuarto, con don, la palabra don, uno tiene cuarto, Bueno, aquí dicen, aquí por dicen, lo menos tiene respeto ganado. Ah, bueno, que me dicen don, un saludo para su vecina Glenis y para Esmeralda, así que la vecina. Brenda Castillo estaba por ahí. Gina Madru, junto a Aster. Aster, donde tú eres la estrella. A la queridísima. Grande también, su saludo, que no sé qué. Señores, bueno, qué bien este bloqueo de Angeli y Priscila. Brenda pasa la bola y Mambrú termina con el punto 23. Excelente, magistral, Dios mío, esa habilidad de Mambrú. Yo de verdad me siento tan contenta porque me remonto. Y estamos viendo, señores, cómo le están poniendo hielo a Brian en su rodilla, en la parte de adelante, en la parte de atrás. Bien por parte de Marcos, sacarla, atenderla, porque mañana tenemos un partido muy importante con el equipo de Puerto Rico. Mientras tanto, hay sustitución por Dominicana. Entra Marian Fersola en sustitución de la acomodadora Niverka Marte. Buscando un bloqueo, buscando un bloqueo. Cuando Gina busca irse a la guerra con el saque viva. FIFA, estamos de tu lado. 23-21. Gina Mambrú. Señores, seguirá Mambrú. Excelente. Gina, con lo que quisiera ser el último, recibe ahora Borrell. A tener que atacar de zaguero, gracias. Subiendo la Neris, atacando Priscila. Punto. Segundo, 25-21, el tercer set, Dominicana a la final, mañana a las 5, frente a Puerto Rico, otra vez el duelo de estas dos islas caribeñas. Vamos a la pausa y venimos con una entrevista interesante con una de las jugadoras estelares del equipo dominicano. Ya volvemos. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos.
y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Mientras los atletas alrededor del mundo nadan, superan obstáculos, corren y pedalean en su camino a Río, eligen Visa, la mejor manera de pagar en los Juegos Olímpicos Río 2016. Quería Dominicana contra Puerto Rico mañana en la final a las 5. A las 3 estarán chocando Estados Unidos-Cuba. Estados Unidos y Cuba por la medalla de bronce. El entrenador del equipo dominicano, Marcos Priel, está aquí compartiendo con nosotros en la parte final de este partido. Marcos, la estrategia, ¿cuál fue ante el equipo cubano? Podíamos superarlas en recibo y en defensa. Sabíamos que era un equipo de buen ataque, un equipo con un bloqueo bien ofensivo. Entonces la estrategia fue sacar bien para facilitar el bloqueo de nosotros. Yo creo que logramos, no hicimos mucho contra el bloqueo, pero tomamos mucha bola, la defensa jugó bien y aprovechamos mucho contra ataques. Al final no fue falta de concentración. Cuba ya con 12 más agresivo, tuvimos un poco de dificultad en la distribución de la bola, pero vi que los primeros dos sets los centrales estaban muy efectivos, lo acabo de decir usted, porque el recibo llegó mucho más cómodo. ¿Qué pasó en el tercer set? Que la distribución cesó un poco. Fue más la distribución, yo creo que podríamos haber logrado mejor distribución y las elecciones fueron malas. Empezamos a atacar bolas que no eran para atacar y las bolas que eran para atacar empezaron a tirar hoyos. Entonces sin necesidad. Entonces, cosas que una final no puede pasar. Para mañana, ¿qué piensas? Bueno, primero de todo ahora hay que estudiar mucho. Uno sabe que todos los juegos son diferentes. Todos los juegos son diferentes. Aunque hemos jugado ya con Puerto Rico, sabemos que es una final. Las finales siempre tienen algo más de emoción, de nervios, que siempre se ponen en final. Sabemos que somos sede, que somos equipo de casa. La presión está toda por encima de nosotros. Ella juega sin ninguna presión. Finalmente, la sustitución de Brian, su pierna, ¿está bien o fue más precaución? Mañana usted entiende que ella estará en el sector. No, yo creo que sí, fue más precaución. Yo creo que no había necesidad de correr un riesgo. Estamos 2-0 adelante con un set. Aunque esté parejo el set, estamos bien en juego. Y yo no tengo ningún problema porque tenemos 14 jugadores a disposición. Bueno, pues gracias. Y felicidades y suerte para el partido de mañana en la final. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el apoyo. El entrenador del equipo dominicano, Marcos Cuiet, estaba con nosotros. Vamos a una breve pausa y retornamos con la veteranísima Anneris Valdés. Años han transcurrido desde aquel evento inolvidable. 30 años de gloria, de esplendor, de un